Stereotype to decide who I am. It never knew me anyway. I'm over trying to find the next high, cause the high never lasts. I'ma go another way. All of the lights I chased and I faded, till it was right, the times they are changing. Tell me why society's plan should define who I am. Surely there's a highway.
I don't wanna be on my phone, but I can't be alone. Welcome to the runway. Está bien, audio. Flash chat y todo listo. Audio with I already had Paul, Alejandro, and Belen. Jóvenes, todo perfecto. Bien. Por favor, me confirmas el audio y mi voz, escucha bien para ver si está todo bien para que audio. ¿Ahora me pueden escuchar bien o no?
A ver, jóvenes, así ya vamos a empezar. Clase, por favor, me van a confirmar si ahora sí se escucha el audio. Estoy ya probando. Sí, perfecto todo. Empezamos 2 minutos. Tengo solamente 6 conectados y 6 espectadores. Y entiendo que ustedes son más de 30. Entonces, vamos a llegar a más. Veo ya que varios están conectados. Pueden poner de lado de qué. Entonces, el audio está perfecto. Escucha mi voz fuerte y clara, ¿verdad? Okay, gracias, Jacobo. Gracias por. Bueno, se corta es por un tema de. Ven que la clase está quedando grabada. Sí, ya subí. De hecho, Belén, ya subí las enseguida las diapositivas. Libros. Libro. No me pregunten, por favor, si se copia o no, o qué se copia o no. Necesito que les presten atención a las diapositivas y luego va a haber un momento en el que se estará dando el tiempo necesario. Fuentes de qué son eres, cuarto B o cuarto A. Entiendo que algunos me dicen que se corta. No, esto es un tema del internet. ¿Okay? Debe ser su internet, joven. ¿Okay? Porque son muy pocos los que me dicen que se corta. Yo en que o en YouTube que está bien la sesión. Creo que es un tema de internet. Que no se preocupen. Es igual la sesión queda grabada y ustedes pueden verla después con ¿okay? Pero veo, entiendo y acá también veo que todo el audio está saliendo perfecto. Así que vamos a empezar ya con la clase en unos breves minutos. Jóvenes, vamos a empezar ya con la clase en unos breves minutos. Bien. Vamos a esperar un minuto más y empezamos. Bien. Momento. Toledo, si el audio se corta es por el tema del internet, ¿ya? Audiencia. Yo veo que esto está dando fluido, debe ser su. Tranquilos, que la clase está quedando grabada, lo pueden ver después. Bien, ahora sí, vamos a empezar. Primero que nada, disculparles por la semana, o perdón, las clases pasadas que no las pudimos tener en streaming, ya que vean que sí estoy aquí. Nada, jóvenes, en primer lugar, decirles que veo preguntas, no voy a responderlas en este instante, tenemos solamente una hora y quiero maximizar el tiempo. Ya sé más o menos por dónde van sus preguntas. Solamente voy a decir dos cosas. Sigan poniendo presente.
Voy a tratar de registrar, pero de todas maneras voy a darme unas horas antes, perdón, unos minutos antes que termine la clase para volver a pasar lista. Así que ya dejen de poner presentes, por favor, para que de esa manera podamos comenzar ya con la clase. Hay algunas preguntas que veo aquí. No las voy a responder ahorita porque tenemos que empezar con la sesión. Lo que sí voy a pedirles es que por favor vayan a tener el libro a la mano. Quería disculparme por la sesión que tuvimos en streaming. He visto ya algunos comentarios en sus videos de la sesión pasada. He visto unos trabajos, los estoy revisando. Mucha sorpresa y agradecer que ustedes, a pesar de las dificultades, estén avanzando con sus trabajos. Se habla muy bien de ustedes, jóvenes. De secundaria habla muy bien de ustedes y de mucha responsabilidad, a pesar de las circunstancias en las que estamos. La idea es poder retomar las clases luego de manera presencial y vamos a seguir trabajando. Como les mencioné, estamos empezando de cero, así que ustedes van a poner en sus cuadernos las sesiones como la 1, la 2, etcétera, y ustedes van a colocar ello, ¿no? Entonces, nada. Sé que hay preguntas, pero voy a responderlas al final. Ahora vamos a empezar con la sesión. Así. So, my dear students, today we have grammar. I know the grammar it's a little hard for some of you, but today it's gonna be a different way to see the grammar. I will try to do it at most funniest or dynamic that I can do it, okay? So, today is grammar, and we are doing stopwatch for what do you celebrate? So, start with this. The first thing that, or the grammar that we're going to learn today, it's about present continuous. Yes, present continuous. So, tell me in the chat, when do we use present continuous? Okay, well, I'm going to, I'm supposed to not see the slides, but present continuous. Normally, when do we use present continuous? Please write me in the chat. I'm going to read the participations, okay? Write me there, please. When do we use present continuous? I want to read you all, please. Okay, Angela, almost there. Yes, it's for activities, but not. It's for activities that you are doing right now, okay? Right now. For example, right now we are studying, or we are watching the, or we're watching the streaming, okay? Well, yes, Jesus, the idea is to do when action is happening, okay? Very good, Salazar. Very good, Angela. All the comments are good, okay? Mr. King, welcome to my kingdom. Welcome to my class, Mr. King. Yes, for action are happening at that moment or right now, okay? When an action is happening, it's happening, okay? For action at the moment, yes. Okay, very good. Very good. Okay. But today we are going to see present continuous in another way. Okay. Yes, Padilla, future plans, but this is, you are spoiling me, okay? You are spoiling the class, dear Padilla. Yes, today we are going to do present continuous, but in the future meaning, okay? Yes, for plans, okay? So normally we use present continuous to talk about things that are happening now, happening in a moment. For example, right now we are taking the class, or we are paying attention to the class, the online class. However, we can also use it to talk about future plans, okay? But plans that are immediately. For example, I am marching in the parade tomorrow, okay?
We are celebrating her birthday on Saturday. It's a plan that we are doing something this Saturday, okay? So, in that case, we use present continuous, okay? What else? What else? We usually use contraction with the present continuous. For example, I'm, we're, okay? We're, I'm. And remember, the verb change, okay? We put ing, okay? Ing, and we specify the time, tomorrow on Saturday, okay? Remember that some verbs require spelling change. We double the consonant in verb with short vowels. What does that mean? For example, if I use a verb who is very short means muy corto, for example, get, the rules tell me that we are going to change it. We double the last consonant, okay? Get, it's getting, double T, getting. He's getting his diploma this afternoon, okay? Also, we remove the E and add ing to verbs with a long vowel that ends in E. For example, we are making. Making comes from the word or for the verb make. Make is hacer. Make. So as you can see, this make ends with an E. So we are going to eliminate the E, and we are going to put making. Making resolution at midnight, right? So what else about negative? How do we force negative? Okay, negatives. We use negative when I don't want to say something that I'm not planning to do. For example, in your case, you are not going to school this week. So I am not going to school tomorrow, or I'm not going to school this week. Okay, so we use the verb be with negative. She is not baking a pie for Thanksgiving, right? And most people use the contracted form. Okay, the contracted. We says she isn't baking a pie tomorrow. My dear student, as you can see, when you use is not, the verb continues ing. El verbo continúa. Por más que hemos usado un negativo, el verbo continúa en ing. Bien? And it is important to specify the time. Muy importante especificar el tiempo. For Thanksgiving. For tomorrow, on Sunday. Why, teacher? Why we have to specify the time? Because if you don't do it, I can understand that it is present continuous that you are doing right now. Si tú no especificas el tiempo, mi estimado amigo, lo que va a pasar es que yo voy a pensar, o la gente va a pensar, que estás hablando en presente continuo, o sea, que estás haciendo en ese instante. ¿Qué sucede si yo digo solamente, she is not baking a pie? Ella no está cocinando o haciendo un pie. ¿Qué me quiere decir? En este momento, ella no lo está haciendo. Pero si yo pongo, for Thanksgiving, me va a decir que en el futuro. ¿Ok? Por eso es importante colocar los time expression, okay, time expression. For example, for today, for tomorrow, or later, or next week, next summer, okay. What about yes or no questions, teacher? How can we do that? With yes or no questions, we put the verb be before the subject, okay. We don't use the main verb in short answers. How can we understand it? First, we put the verb be, is. Is he coming to visit later? And we answer yes, he is, or no, he isn't. Right? So first, primero, el verb be, is. Okay? Is he coming to visit later? Yes, he is. No, he is. Alright. What about WH question? For example, about what, where, who, whose, whom, etc. We add a question word at the beginning. Al principio, we are going to do this. When are they arriving after lunch? ¿Cuándo van a venir? ¿Cuándo van a llegar? Después de la comida. Okay. With if, por ejemplo, utilizamos if, ponemos el if al principio. If you coming tomorrow, yes, okay. El if
también lo podemos usar, muy bien, como pregunta, ¿no? Ahora, any other questions? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes, hasta aquí para pasar a la parte práctica? ¿Alguna pregunta? My dear students, any questions? Si no tienen preguntas, entonces pongan OK para poder pasar a la siguiente página. Si tienen preguntas, los leo. Mientras van, me van respondiendo, es importante que sepan algo. Vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a trabajar el libro por cuestiones de tiempo, solamente una o dos actividades de cada parte, ¿okay? Y luego las demás partes, para completar, lo vamos a dejar como tarea para que ustedes lo hagan en sus casas con sus libros. Bueno, ya están en casa, así que lo van a hacer. ¿Muy bien? Perfecto, veo que todos ponen OK. Amaya, no te había registrado. Por favor, el usuario Megaranger, identifíquese. Lo ha hecho con su nombre antes, pero por favor, no sé quién eres. Ok, so now, open your books. Ok. Teacher, I don't have book. I know that you don't have book. For this, thus, I am your best teacher, and I bring the book for you. Ok. I have the lessons here, ok? But don't worry, teacher, I can't see. Please make Zoom. No, I'm not going to make Zoom. I'm going to put the digital book, ok? I'm always thinking in you, my dear friend, ok? I'm always thinking in you, ok? So, for that reason, I have the digital book here, ok? So, we are going to practice. Ok, Giancarlo. Perfect. I'm going to put you absent that you are here, okay? Parfum. All right, so we are going to start with the grammar. I'm going to read quickly and complete, okay? You have your book with you. Please tell me or read with me, okay? So, Thanksgiving is one of the largest celebrations in the United States. It's always on the fourth Thursday of November. Millions of people gather for a day of feasting, football, and family. On Thanksgiving morning, 3.5 million people watch the Macy's Thanksgiving Parade in New York City. By the way, I went to that parade and it's awesome. More than 50 million people watch the event on TV in the afternoon or evening. Families have a delicious turkey dinner. So this is about Thanksgiving. That is a big celebration. I guess that it is bigger than Christmas. Domenica, yo sé que lo han hecho tal vez, pero estamos volviendo de cero. Les expliqué la clase pasada, por favor, vamos a continuar. Okay. So every year, so you have to complete here. Every year, millions of people celebrate. What activity? Please, in the comments. Jóvenes, es tu participación. Recuerden que la participación es pagada, por favor. Aquí debería ser Every year, millions of people celebrate Thanksgiving, but by watching the what? The parade. Yes, Thanksgiving. Very good, Valeria. Valeria. Very good, Yasila. By watching the Very good. Okay, so now we are going to move to the activity number two, okay? Thanksgiving is when? Today or next week?
They are or aren't surviving Thanksgiving in New York. Or they aren't or are visiting their grandparents next week. Okay? Please put me in the comments just number one and number two, okay? Thanksgiving is today or is next week? What do you think? Teacher, how I know? Here. Okay, read this. Read this comic. Yes, Yasila, Macy's Festival. Okay. Yasila, you are on fire. Very good. Next. Very good. Okay, my dear students, I can see that you are connected, that you are doing all of this, so that's very good. All right, so let's move on, okay, because we only have 1 hour. Let's move on, okay? So now we are going to listen a family plan for the trip. So you are going to listen and put check. We are here in this part, in the activity number 3. So you are going to put here, if they're using a fly, if they are flying or if they are going to fly in, just put here. If they are taking the bus, just put here. If they are not staying in a hotel, just put X. Right? Let's listen, please. Listen and complete. We are going to do only two of these, please, because of the time, okay? Track 4. Okay, so here are the details about our trip. We're leaving on Wednesday morning. How are we going? Are we flying? No, we're taking the bus. Oh. Are we staying with Grandma and Grandpa or in a hotel? We're staying with Grandma and Grandpa. We're watching the parade in the morning. We're going to the parade? Yes! Awesome! Yes! Really? Yes! We're having dinner with Grandma and Grandpa. And then we're watching football on TV. Are we going shopping at midnight? No, we can go shopping on Friday. All right, so I'm not going to put a game because you can do it. You can see the video, the streaming after, and you can rewind and repeat many times you want. So just let's see. 3. Are they flying? So tell me if X or L in flying. Are they flying? So between these two, are they flying or making the bus? Or taking the bus? Yes, by bus. Very good. No, they took in the bus. Very good. And finally this, staying in a hotel or staying with their parents? Which one? X. Yes, very good. X. Very good, Poma. Very good, Christian. Very good, all of you. You are there. Please clap for you because you are doing a great, great job. Okay? Applause for you. You are such a good class. So tell me, if they are staying in a hotel or staying with their grandparents? Parents, yes, very good. Yes, with the parents. All right. So now we are going to listen another audio. Okay. We are doing, yes, very good. So we're going to stop here. These questions, please complete the questions.
complete the questions later, right? So we're going to listen another audio about a family. They are discussing how they are going to do Thanksgiving, okay? What are they going to cook, etc. So listen, and we're going to put true or false. Track 5. When are the kids coming, Shirley? Tomorrow night. Is everything ready? Are you making a pie? No, I'm not making a pie. I'm buying it at that nice bakery on 43rd Street. And I'm cooking the turkey, the stuffing, and the potatoes on Thursday. Don't forget, you're taking the kids to the parade. I'm taking them to the parade? Oh, that's right. And what are you doing to get ready? I'm taking a nap. Okay, so tell me now, the number one here. The kids are arriving tomorrow morning. True or false? What do you think? True or false? Yes, the one is true or false, Rafaela. Yes, the yes, when are coming? When are they coming? Los leo jóvenes, por favor. Number two. Grandma is baking a pie this afternoon. True or false? Grandma is baking a pie tomorrow. True or false? Number two, question number two, my dear students, please try to answer. Yes, number two is false too. Very good. Very good, Mr. King. I was missing your participation. And all of you are participating very well, okay? And please, the other persons, other students that are not participating, please participate. I have 23 in the class right now, but only few are participating, okay? All right, so finally, number three. She's cooking the turkey on Thursday. True or false? True or false? Number three, my dear students, true or false? True, yes, very good. It's true, true. Okay, my dear friends. We are going to do this. I don't think that we need to listen again. We can scramble
It's because of the time. So sorry. I want to end well at the time because I have another class after this. Okay. So how can we do this? These are questions. How can we create these questions with the words that we have here? Can you write, please, there the question? It will help me a lot if you do it, my dear friend. Yes, when the kids are coming. When are the kids coming? When are the kids coming? Okay, remember, after the WH questions come the verb be. When are the kids coming? Okay, yes, very good. And here, number two, I am not making a pie. Very good. And finally, just leave there, okay? Just leave there. Dejémoslo ahí. Hasta ahí, por favor. Los 3 y 4 ustedes lo hacen en sus libros. Y number 6, jóvenes. Number 6, you are going to do it in your notebooks. Okay? Jóvenes, number 6 in your notebooks. Lo van a hacer en sus cuadernos, jóvenes, la número 6. Tienen que hacer 5 oraciones acerca de los planes para Thanksgiving de Stickman. Teacher, who is Stickman? Él es Stickman. Okay, él es Stickman. Right? So you read this and you do the five sentences. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna pregunta para pasar a la siguiente actividad? ¿Todo está ok? Pónganme ok. Ahorita en unos minutos voy a explicar cómo es que van a hacer con el envío de las cosas. ¿Okay? Un minuto, por favor. Un minuto, por favor. Bien, ok, so. Alright, so now we talk about evaluations, ok? Y esa parte quiero que por favor presten atención, cómo estamos evaluando todos los profesores, ok? Y ahí están informaciones que me están preguntando. Primero, es la participación en el streaming. Ya en mi cuadernito aquí estoy tomando las notas. Voy a poner mi rostro para que puedan. Observar aquí en mi cuaderno está la participación del día de hoy, ya eso genera una nota, ok. So, primero es participation in the streaming, que ya lo estoy haciendo, realizando, y tenemos 2 virtual homeworks, ok. The first virtual homework es que me van a enviar la evidencia. Teacher, ¿cómo le envío evidencia? Dos formas. Tienes el libro, you take a picture of your book and send me back through Santillana or through my email here. Okay? Teacher, I don't have the book. So you can
because in the PowerPoint I put the screenshot of the book. You write the answers on your notebook. Okay. No tienes el libro. En las diapositivas están las imágenes, el pantallazo de las páginas. Puedes copiar en tu cuaderno y enviármelo o hacerlo en un Word y enviármelo. ¿Okay? La siguiente tarea es The Worksheets of Vocabulary and Grammar. Eso está por Santiana a compartir. Ahorita voy a explicar esto. Teacher, ¿hasta cuándo tengo tiempo? Friday, tomorrow, 3 p.m. All right? 3 p.m. En su notebook, estimados jóvenes, van a escribir lo siguiente. Van a copiar esta lección de la siguiente manera. La fecha, Thursday 19, March 2020, Lesson 2. Espero que hayan copiado, ya la lección 1 de Vocabulary. Sí, Isabela, lo envían por correo si es que no pueden acceder a Santillana a compartir. Correo cubicol is the same. Mr. King, I know Santillana wasn't working, but now it's working. Okay, now it's working. All right? Unit 1, grammar. Van a copiar la información de esta diapositiva desde la vista 2 a la vista 4. Muy bien. Desde la vista 2 a la vista 4 lo copian como teoría. Muy bien. Y me van a enviar la evidencia que han copiado, la evidencia de lo que han trabajado, por email o cubicol. Recuerden que está quedando pendiente esta pregunta, esta actividad en su cuaderno. Muy bien. Teacher, ¿cómo utilizo Santiana compartir? Creo que ya muchos profesores les han explicado, pero vamos a volver a hacerlo. Muy bien. Acá ustedes tienen la plataforma de Santiana compartir. Voy a desaparecer por unos minutos. ¿Okay? Para que puedan ver mejor. Bien, jóvenes, pueden enviármelo por cubicol o por el correo electrónico, no hay problema. O de esta manera, van a Santillana Compartir, está en la descripción del video, está el link de Santillana Compartir, muy bien. Y una vez que entran a Santillana Compartir, ustedes van a ir a, obviamente esta es mi plataforma como profesor, a mis cursos, y en cuarto año secundaria, buscan su sección, vamos a probar con cuarto año secundaria A, y van a ver actividad, ¿okay? Actividades. Y van a ver que tienen tres actividades. ¿Qué es esto? Two evaluations about grammar and vocabulary, and one evaluation to three evaluations, okay? Tres evaluaciones. Two evaluations about grammar and vocabulary, que son de lo que hemos ya realizado. Muy bien. Y la otra es para que me envíen su evidencia. Vamos a abrir esta de vocabulary, okay? Esta de vocabulary, lo que ustedes van a hacer es, aquí están las indicaciones y aquí están los dos PDFs, que son worksheets o fichas de trabajo sobre vocabulary. Jóvenes, son muy, muy rápidas, muy sencillas de hacer. ¿Okay? Van a descargar la ficha. You have to download the worksheet. ¿Okay? Y van a realizarla y me la van a volver a enviar. ¿Okay? ¿Cómo me la envían? Aquí. Aquí ustedes arrastran su archivo o lo suben. Muy bien. Teacher, no me funciona el archivo, no funciona Santillana, compartir. Here, my email. ¿Ok? O por cubicol. Hacen la misma operación para lo que es grammar. ¿Ok? Para lo que es grammar. Bien, para lo que es grammar. ¿Ok? Igual. Tienen dos fichas, two worksheets about grammar. Lo descargan, lo realizan y lo miran. No puedo, acá, por ejemplo, recién cargado, lo que pasa es que el internet, como estoy con el streaming, el internet jala todo el streaming. Se demora, ¿bien?
Igual, en grammar tienen esto. Muy bien. Y la tercera actividad es la actividad que tiene que ver con writing, ¿ok? Writing es la evidencia de lo que me están enviando, que es la evidencia de la evaluación online, el de la clase de hoy. Bien, aquí ustedes van a enviarme las páginas 16 y 17, échense su cuaderno y lo que han trabajado en el notebook. ¿Okay? Lo que han trabajado en el notebook me lo pueden enviar acá. Yo y los profesores estamos siendo bien flexibles con el tiempo porque se ha enviado un circular diciendo que hay problemas con la plataforma Santillana. Hay problemas con la plataforma Santillana y estamos siendo flexibles. Pero traten de hacerlo hasta el día de mañana a las 3 de la tarde. ¿Bien? Y yo sí agradezco desde ya que me han estado enviando los correos con los trabajos pasados, de la clase pasada. Agradezco a muchos de ustedes que lo han estado haciendo antes del tiempo. ¿Bien? ¿Dónde está el grammar? Está en Santillana Compartir, en el que dice Evaluation of Grammar. También he enviado todo esto por la plataforma de Cubicol. ¿Bien? Ustedes pueden ver aquí en la plataforma de Cubicol. También he enviado todo esto, ¿bien? En cuarto secundaria. Está subido las fichas, ¿ok? So, there are not excuses to doing the homework, my dear friends. There are no excuses. You have Cubicol, you have Santillana Compartir, you have my email. So, there is no excuse for not doing the homework, ¿ok? Here, you can see the worksheets, the four worksheets, two of vocabulary and two of grammar. Bien. So, there is no excuse, my dear friends. Okay, so far, any other questions? Any other questions to finish today? Finish here, because I need to go to the other class, and also you need to go to another class, and I would like to give you maybe these 10 minutes to go to the bathroom or do the homework of English, I don't know. So I want to leave the streaming here. So let me know if you have any other questions about the course, about the evaluation, about the etc. Y si está todo ok, pónganme ahí ok. Mr. King, you have until tomorrow at 3 p.m. Tomorrow, Friday 20, 3 p.m. Perfect. So, para terminar, voy a pasar primero, voy a mencionar a los de cuarto A que no los he registrado en la lista. Yo digo, y tu nombre, y tú estás acá, me vas a decir presente, ¿ok? Bien, los que no he registrado en mi lista de cuarto A son Arias, Fernández, Guerrero, Lazo y Mendoza. Y Lazo. Bueno, hay Mendoza Jesús, pero no creo que haya una equivocación ahí. Hay 1, 2, 3, 4 o 5 personas de cuarto A que no están conectadas, que no están en el streaming. De cuarto A, alguien. Más está, de los que he llamado, alguien está conectado después, etcétera. Alguien de cuarto A me ponga ok. Hey teacher, estamos todos acá. Díganme por favor para pasar al cuarto B.
Okay, Silen, I see you. Okay, Poma, dígale a Lazo que después vea el en vivo, el streaming, que no se preocupe, ella igual tiene plazo un poquito más de repente por lo que por la luz. Yes, the PowerPoint presentations are on Cubicol. Perfecto. So we move to 4B, okay? Para cuarto B, no está en mi lista registrada Cortés, Comero, Quima, Larragán, Muñoz, Olivera, Siú y Solís. Por favor, si alguien de cuarto B que he mencionado está, me dice, no tengo registrado a Cortés, Gomero, Quima, Larragán, Muñoz, más, Olivera, Siú y Solís. Barragán, okay. ¿Alguien más de cuarto B que esté y no haya mencionado? Okay, Gomero, perfecto. Ya te puse Valeria y Arlet. Bien, jóvenes, vamos a ir acabando. Tengo que pasar a la siguiente clase. Ustedes también tienen otra clase. ¿Alguien más de cuarto B para acabar con el chat? ¿Alguien de cuarto B? Dígame. Sí, sí, Fuentes, ya te registré. ¿Alguien más? A la cuenta de 10, por favor. Sí, Arlet, ya está registrada. ¿Alguien más? No, para poner este. Bien, entiendo entonces que ya todos están registrados. Muy bien. No se olviden, todo está subido a Cubicol, a Santillana Compartir. Pueden usar las plataformas de Santillana Compartir. Pueden usar las plataformas de mi correo también si gustan, o Cubicol. Bien. Okay, students, that's all for today. Thank you so much. We won't see you next week. Please do the homework, stay at home. Well, actually, you have to. Stay at home, wash your hands, and pray a lot. See you next week.